ves? Bueno, ¿tú cómo lo ves en la línea profesional, la estética? ¿Está cambiando, crees, incluso influenciado por las redes, por ejemplo, que haya salido la categoría de Classic Physique y que quizá ahora se está pidiendo cuerpos no tan voluminosos como la época que tú competías? ¿Crees que viene influenciado por esta tendencia? Esto hay que matizarlo desde muchos puntos. Están los defensores de la estética, los defensores de la masa. Incluso en el mundo profesional, los atletas voluminosos y grandes, y algunos sin estética, tienen que estar ahí porque son el verdadero espectáculo, ¿vale? Pero por otra parte, tienen que defender un poco más lo que más tiras a nivel social. Categorías más estéticas, como Men's, Classic, pues obviamente por muchos sentidos. Para empezar, porque no creo que un Classic, para mantener un cuerpo de su peso a altura, 80, 70 kilos, tenga que utilizar 1000 miligramos de testosterona, ni tenga que comer 400 gramos de proteína. Claro. No lo creo. Tampoco creo que tenga que llevar en fase de volumen una dieta hipercalórica con todos sus riesgos, demasiados carbohidratos, demasiado vía mTOR y demasiado poco vía MPK, por lo tanto más inflamaciones, expuesto a más enfermedades, más patologías. Al final es más saludable. Entonces, si yo estoy en un deporte en el que prácticamente estoy con una dieta normocalórica de mantenimiento, incluso hipocalórica, voy a estar siempre más sano, claro, más activo, con más dopamina, menos carbohidratos, voy a disfrutar más del deporte. Si yo peso 120 kilos y aparte voy a luchar por pesar 130 y tengo que hacer esos volúmenes de 6.000, 7.000 calorías, prácticamente, y tienes que consumir esa cantidad de calorías, por lo tanto, ese porcentaje, al final, si consumes el 30% de la proteína, pues vas a tener que consumir 500, 600 gramos de proteína. Prácticamente es un suicidio día a día. Por eso que muchas veces, yo he vivido cosas que nadie vive, ¿eh? De primera mano, no voy a decir nombre, pero atletas de primera línea en un Mr. Olympia, de los 10 primeros, verlos en la calle y encontrándolos en tiendas después de un Olympia, y los ves con la cabeza cachada y arrastrar los pies. Muchos saben de quién voy a hablar ahora, pero tengo un ejemplo en un campeonato profesional de un competidor que íbamos para el aeropuerto y los taxis pues nos llevaban a todos. Aparte, un atleta profesional, ¿eh? de los top 5 de Mr. Olympia. ¿En Estados Unidos? Eso era aquí en Europa, coincidíamos en Europa y nos íbamos de camino al aeropuerto y el taxi paró en la gasolinera y compró una botella de alcohol, de vodka, ¿no? Y le dimos en inglés que iba a hacer con la botella, no podía embarcarla. Pero eso después de... Después de la competición, porque había quedado mal, porque... bueno, me recuerdo que nos iba contando de que estaba súper quemado, sino que se mantenía en ese estatus profesional porque económicamente no tenía otra cosa. Y nos dijo, no te preocupes que la botella cae antes de subirme a la vía. Bueno, pero Tony, te he puesto un ejemplo, no, yo ya después no lo vi, pero te he puesto el ejemplo de uno, pero... he visto muchas cosas en las que el culturista verdaderamente está muy, 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 muy quemado y está ahí simplemente porque no tiene otra cosa, ¿eh? Y además uno que está en lo más alto, ¿no? En lo más alto, en el top 5, sino que ha tenido un año malo, una competición mala. Y aparte, bueno, lo bueno que tiene del mundo profesional, y yo prácticamente me ha gustado mucho y a nivel positivo lo llevo conmigo, es el compartir, ¿no? En muchos momentos con culturistas profesionales. Y no ves la realidad o lo que ves en un vídeo, del vídeo de motivation, deja mucho. ¿Qué más me gustaría decir? No, pero no, pero culturistas profesionales, top 5 de la Olimpia, que se le ha ido la familia a tomar por culo. No le ha aguantado ni su mujer, ni su hija, ni tiene nada, ni. Es muy penoso, ¿eh? Es que yo creo, referente a esto, yo hay una tendencia que observo muchísimo dentro de las redes sociales, dentro de los mensajes, parece una moda poner una foto de tu cuerpo y luego una frase de Platón o de Sócrates o algo ahí, ¿no? Como si tuviera algo que ver. Intentas ver el vínculo, a ver, qué palabra encaja con la mano de que te acabas de poner o las bermudas, dices, no sé, que no hay por dónde pillarlo, pero claro, se promulga mucho por lucha por tus sueños, si quieres puedes, hoy que estás jodido es cuando más tienes que ir, hoy que nada tiene sentido es cuando se promulga, ese apego a la lucha y mandar toda la mierda con tal de conseguir tu sueño, que creo que hace mucho daño porque no se muestra en muchas ocasiones lo que tú estás hablando, que hay otra parte B. Claro. Pero ojo, no el fisioculturismo. Yo trabajo con futbolistas, con ciclistas y todos tienen esa parte que no nos a ningún ser humano le cuesta. Y eso genera para el que está iniciando
que como todos, y más con 20 años, con nuestros conflictos emocionales, no sabemos, no tenemos nuestra personalidad consolidada, y dices, este es el paradigma de la felicidad, quiero ser como este tío que está luchando por sus sueños. Pues yo también, claro, me avergüenzo también de... La gente empieza a ocultar su propia mierda. Sí, sí. Claro, y no se habla. Claro. Además, muchos dicen, bueno, Raúl, pero ese problema lo ha podido tener como otra pareja, ¿no? Interiormente hablo con razón, con gente que he hablado y he conocido a la familia, y prácticamente viene porque... bajan los hidratos demasiado, se pone súper inestable, agresivo, o no hay quien lo aguante, o le ha dado una pata al perro y ya no lo aguanto más, ¿no? Entonces... Además, yo creo que es que la gente no tiene claro su objetivo de vida, o sea, al final la finalidad, yo creo, el objetivo que todos tenemos es muy simple, es ser feliz. Ese debería ser el objetivo, pero nadie te lo dice. ¿Cuál es tu objetivo? Yo quiero ser pro, yo quiero hacer esto, claro. Tu objetivo es ser feliz, tío. Céntrate en eso. Robert, tengo fiebre, no sé si voy a entrenar. Pues no, si tu cuerpo tiene 2 grados de más, ¿cómo vais a ir a entrenar? No, pero es que lo que dices es que hay que echarle huevos a la vida. Vale, pues échaselo a tu mujer, a tu familia, a lo que te va a hacer feliz. No se lo eches al entreno en un día de fiebre. Y yo creo que las prioridades de la gente hoy en día solo quiere aparentar. Aparentar. Y como queremos aparentar, somos los más duros, los más espartanos. Pero si Esparta fue la primera que se fue a tomar por culo, por ser tan guerrera, coño. Claro. ¿Sabes? Que eso no es nada bueno. Entonces, yo creo que no tenemos... Yo esto lo cambié, yo competí tantos años. Era de los que no me saltaba un entreno, de los que no me saltaba algo. Y ahora cuando me preguntan, ¿qué quieres en la vida? Digo, mira, yo quiero pasar esta tarde con mis perras y mi novia. Claro. ¿Sabes? Y no irme a entrenar, mira, y ser el más duro entrenando. Roberto, ahora que has nombrado la palabra felicidad y hemos hablado de frases míticas, yo tengo mi frase que muchos dirán, bueno, yo es la primera vez que la oigo, pero yo la llevo interiormente de mí, ¿no? De este fisiólogo Epicuro, ¿no? Epicuro, 300 años de Cristo, ¿no? Vive oculto para ser feliz, y efectivamente lo llevo, ¿no? Tú en redes sociales no ves una foto mía cagando, comiendo, meando de mi hijo, de mi perra, de mi familia, no lo ves. Ves lo justo de mis marcas, de mi... Claro, claro. ¿Vale? Pero, oye, que respeto al que lo haga, ¿eh? Pero mira, yo llevo, esa frase la llevo, ¿no? De Epicuro, ¿no? Vive oculto para ser feliz, efectivamente. Contra más oculto estés en tu casa, al final, menos problemas vas a tener. Contra más enseñes, pues al final, seguro va a tener... Mira, yo en las redes sociales de ti no sé nada, no veo nada. Claro. No veo nada. Yo intento poner lo justo que está relacionado con mi trabajo. Subo un entreno, subo esto, subo lo otro... Efectivamente. Pero no pongo lo que tú dices, si voy a cagar, si no voy a cagar, si ahora me voy a comer a este lado, si no me voy, si me voy de vacaciones a este, si no me voy. Pongo si me voy a competir aquí, eso sí, pero no si me voy de vacaciones. Y al final yo creo que lo que vemos es la madurez, lo que te da eso de decir... La madurez es pasar por ahí. Es que mi vida es mi vida y no quiero que la sepa nadie, y la mía es mía. Incluso está en el anonimato muchas veces, bueno, porque los haters tenemos 1000, si encima no te pasa a ti con el i8 de subirlo, ya hay alguien que te pone un comentario despectivo. Efectivamente. Porque a mí me ha pasado. O sea, entonces ya es que te critican todo, ¿sabes? Cuanto más anónimo seas, pues mejor. Pasa que hay veces que por temas laborales no podemos ser anónimos. Claro, claro. ¿Sabes? Pero sí, lo justo y profesional, sí. Pero claro. Al final, por mucho que te repites la frase mítica, al final que es verdad, contra más oculto viva, mejor, más tranquilo voy a estar. ¿Y tú si tuvieras que resumir una frase? Respecto a mí. Te he pillado, ¿eh? Sí, de metodología. Sí. Yo siempre la digo, o sea, duda de todo. Esa es mi clave, o sea, porque es la que aplico en mí. Es la que me ha permitido dudar ya desde que empecé en la carrera, dudar de lo que me daban los profesores, de lo que me instruían, el ver cómo había acabado la carrera y lo que ya me dijeron en primero y segundo, empezaban a salir nuevas teorías. Dije, entonces, ¿qué es la verdad? Digo, entonces, claro, cuando lo empiezas a aplicar, si tienes que aplicar protocolos que te están diciendo, a su vez, unos laboratorios en muchas ocasiones que quieren que des determinado fármaco, te están enseñando el paradigma que tú quieres que uses. Si no tienes la capacidad en ningún momento de plantearte si al menos existe una posibilidad alternativa, siempre vas a escuchar esto, y cuando alguien te diga lo otro, vas a ir a por él. Vas a ir a por él, es como el mito de Platón. En cuanto alguien tenga una verdad, haya salido, van a ir a por él. En cuanto les hable de que hay otro mundo, otra posibilidad. Pero eso sabes quién lo piensa así. Yo pienso como tú, seguro que Raúl también. Los que han vivido algún estudio de cerca. Yo siempre lo digo, participé en uno, que eso era un cachondeo. Había análogo otro que tenía que demostrar lo contrario, y demostró lo contrario, sí, que el nuestro. Exacto, sí, sí. O sea, dos estudios análogos, dos universidades distintas, uno demostró una cosa y otro otra. Y desde que vi eso dije, cómo me tomaban las muestras, guardando la orina yo en mi casa los meses de verano, porque era para una universidad, devolverlos en septiembre, empezamos 20, el estudio lo acabamos 6, y dije, mira, yo no me creo de esto, una mierda. ¿Sabe? Y ya está, pero ¿por qué participa en uno y lo he visto? Digo, no me lo creo. Claro, 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 y sobre todo dudar de uno mismo.
Porque cuando uno duda de sí mismo, se da la posibilidad para decir, oye, mira, pues la semana pasada pensaba esto, pero me voy a permitir pensar lo contrario. Y no soy menos por ello, no soy una persona que no tengo las cosas claras, me permito no tener las cosas claras. Que parece que siempre estemos obligados a tener unos objetivos y no salirnos de ahí. Y el día que nos tambaleamos, que la vida es tambalearse, plantearte tú cuántas veces es siendo pro, te plantearías, compito aquí, no compito, me retiro, vuelvo. Una locura. Una locura. Se me cae hasta el pelo de la presión y de la tensión que te supone eso. Claro, claro, y el obligarte a decir, no, es que tengo que tener las cosas claras, es imposible. Claro, claro. Claro. ¿Y la tuya? Frase, la mía. Yo tengo una que he dicho en algún vídeo y que la gente se siente muy identificada con ella por la expresión que es polla gorda y que no duela no se puede. ¿Sabe? Entonces, así, tenemos que decidir en la vida qué queremos con sus consecuencias buenas y malas, porque hoy la gente decide qué es lo que quiere, pero no acarrea con las consecuencias que eso contrae, ¿sabes? ¿Quieres ser pro? Acarrea con las consecuencias médicas que eso te va a traer, con las laborales, con todo. ¿Quieres ser feliz? Pues asume que quizás no vayas a ser pro. ¿Quieres ser ta, pero no quererlo todo, ¿sabes? Porque es lo que digo, la gente quiere lo bueno de todo, pero nada de lo malo. Y todo bueno lleva asociado algo malo siempre. Entonces mi frase ya la he dicho en varios vídeos y yo me quedaría... Mi filosofía de vida es esa. Elige lo que quieras, pero sabiendo que hay cosas malas siempre. Claro, claro, claro.